¡Hola, Mitran! Bienvenidos de nuevo a Stardew Valley, episodio número 9. Estoy súper contenta porque, bueno, he estado mirando un par de cosas, he estado leyendo los comentarios también. Aparte, es día 1 de verano, primer día de verano, y estoy súper contenta por eso también, porque por fin ya sé cómo funciona un poco lo de los cultivos, ganar dinero, ganarte también a la gente y tal. Así que estoy contenta y con ganas de empezar esta nueva estación del año, a ver si nos sale bastante mejor. Vamos a ver, me dieron esto como recompensa en el episodio anterior. Y es fertilizante. Bueno, este episodio tiene que ser a saco. Aparte de plantando, obviamente, porque tenemos que cultivar muchas cosas de verano. Nuestro objetivo principal van a ser las berries, que me habéis dicho que son la clave, pero que tardan mucho en crecer. Entonces, bueno, como siempre, vamos a ver. Vale, mañana va a estar claro y soleado. Vamos a ver ahora la fortuna. Vale, digamos que la suerte no va a estar de tu de tu parte. Y vamos a ver aquí a la de las, no sé qué, de las salsas o algo así. Vale, el verano está aquí, muy bien. Nuevas plantas, hops, ¿qué son hops? Bueno, no pasa nada, iremos viendo a ver cómo lo hacemos. Vamos a salir a ver qué nos separa este veranito. ¡Ay, mira qué bonito! Vale, como era de esperar, se nos han empachuchado aquí todas las plantas que teníamos viejas, ¿no? Pero bueno, esto no me importa mucho porque lo vamos a reformar todo. ¡Oh, mirad! Estas son plantas nuevas también, ¿no? ¿Dónde tengo mi bicho este? Esto ha cambiado también. ¡Qué bonito el verano, Dios mío! ¡Qué bonito el verano! Vamos a ver. También me habéis dicho en los comentarios que las cosas que tienen la estrellita amarilla, que las guarde porque probablemente me las pidan en un bundle o aparte las puedo vender por mucho dinero. Pero que las de la estrellita blanca o gris, que no son realmente increíbles ni nada, que las venda directamente, vaya. Así que eso es lo que voy a hacer. Por ejemplo, este parsnip lo vamos a vender. No sé exactamente por qué tenemos tanto dinero, porque me gasté 2000 pavos en... Me gasté 2000 pavos en la mochila y nos quedamos bastante pelados. Si no recuerdo, a ver... Oh, bring Jody a cauliflower. Eso lo tengo que plantar. Nivel 40 en las minas. Todavía la hecha perdida de Robin. Construir lo de los animales. Y me quedan solo 5 personas por conocer. Dios, ojalá me den una buena recompensa por esa misión. Porque la tengo un poquito atravesada desde que empezamos. Sinceramente, no lo digo a malas, pero joder. Joder, qué misión. Entonces, es muy pronto. Yo creo... No sé si esto sirve de algo realmente, pero bueno, lo voy a quitar. O sea, lo voy a quitar. Espero no gastar demasiada energía. También me habéis dicho que cuando en un día no tenga muchas tareas más que hacer y tenga energía, que de todas formas aproveche para coger, por ejemplo, piedra y madera. ¿Vale? Así son, pues son materiales que me llevo y que no tengo que picar o talar al día siguiente y gastar energía de gratis. Por ejemplo, ahora que es pronto y todavía no puedo ir a comprar semillas... voy a talar un árbol o dos. Vamos a ir a comprar semillas. Vamos a plantarlo todo. ¡Déjame pasar! Vale, y vamos a dormir para que empiecen a crecer. Y bueno, vamos a conocer a la gente que nos queda. Y todo esto, también deciros que ya he elegido a al que será mi futuro marido. Que eso os lo dije en el episodio anterior. Pero no tenía, no me acordaba bien del nombre y tal, porque siempre me confundo entre dos de ellos. Así que ya lo he buscado, he mirado alguna información en la wiki, por ejemplo, qué es lo que más le gusta, cómo puedo hacer para casarme con alguien en el juego. Así que ya lo tengo bastante claro, ¿eh? Que nadie se asuste, pero vamos a ir a tope. A tope, a tope. Esto creo que no lo voy a plantar. Y esto me lo guardo. Estas aquí las voy a vender, porque oye, siempre es dinerito, ¿qué queréis que os diga? Y vamos a ir porque ya han abierto. Joder, qué rápido está pasando el tiempo hoy, de verdad. ¡Oh! ¡Mirad las plantas, tío! ¡Cómo cambian! ¡Qué bonitas! ¿Esto es algo que puedo coger? ¡Oh! ¡Mira, esto es un berry! ¿A que sí? Ah, no, son grapes. Me cago en... Me cago en, me cago en. Parecían berries porque he visto... Bueno, he visto la imagen de algunas berries en la wiki. Y se parecían, pero no. Ya tenemos grapes. No sé si venderlas o guardarme alguna, porque a lo mejor me las piden... Oh, vamos a ver, ojo al calendario, que hemos estado ahí a tope en el episodio anterior con los cumples. Nos quedan 3 días para que sea el cumple de Jazz
Y luego el de Gus. Vale, el marido que he elegido es Sebastián o Sebastián. Y es el hijo de Robin, la carpintera local. ¿Vale? Earth Crystal, Sam. Y me dan 150. Sam. ¿Quién es Sam? ¡Oh, mirad las habilidades, chaval! No veas, que para ser aquí una noob está bastante bien. Ahora subirán a tope, ya veréis. Vamos a ver, ¿quién es Sam? ¿La conozco? ¿No la conozco? ¿No conozco a Sam? Jody, Shane, Gus, Jody, Vincent... ¡Sam! Míralo, si está aquí. ¡Hola! Pierre, ¿qué pasa? A ver qué semillas me vas a vender este año. Me habéis dicho, pues eso, que la clave son las berries, así que voy a ir a tope con las berries. Pero como tardan en crecer, o eso se supone. A ver qué vendes ahora. Básico, speed. Speed grow, o sea que esto va a ir ahí a tope, ¿sabes? ¡Oh, cherry, apricot, orange, peach! ¡Qué guay! Me encantan todas estas frutas, sinceramente. Me encantan, o sea, son mis frutas preferidas. Y esto sí que podríamos comprar unos, son realmente caros. Y luego poner el capazo ese que podemos craftear y recoger los frutos. Pero por ahora no puedo. Así que bueno, valen 80 pavos. No sé cuántas comprar. Es que son tan caras, tío. Vale, voy a comprar 14, ¿vale? Yo creo que para empezar está bastante bien. Y ahora me gustaría comprar algunas muy baratas. Por ejemplo... ¿Cuánto toma esto en crecer? ¡Oh! ¡13 días! Dios mío, pero si las estaciones duran 28. 12 días, 11 días, 5 días, si no es demasiado caro. 8 días, 11 días. ¡Puf! Radish creo que son... ¿cómo se llama esto? Ah, siempre se me olvida. Pero yo creo que esto sí que lo podemos comprar a tope, ¿sabéis? Porque no es muy caro, sinceramente. Y con que me dé algo de dinerito, pues oye, eso que me llevo. Voy a comprar 20 de estas, tendría que haber descargado en casa. Es que soy tonta. Y me quedan solo 800. No sé realmente en qué emplearlos. Porque está todo un poco caro, ¿eh? Pero lo voy a hacer con algo que a poder ser dure pocos días y no sea muy caro. Así que te ha tocado 8 de estas. Vale, yo creo que por ahora me voy ya contenta. Vamos a conocer gente que no sé cuántas me quedan. Vamos a la casa de Robin. Vale, porque este es el padre o digamos el medio padre de Demetrium. O Demetrius o como se llame. Vamos a ver si puedo ver también a Robin. Porque cuando tengamos algo de dinero quiero ir a saco. Por ejemplo, shop, upgrade, house... A ver, un cop. Necesitamos 4.000, 300 y 100. 4.000. O 1.000 para el pozo. 100. ¿What? ¿Solo 100? ¡Oh! ¡Ostras, chaval! Pues esto lo vamos a construir ipso facto. O sea, vamos a ver. 100, 10 de clay y 5 de copper. Por favor, que no se me olvide. Porque me encantaría construir eso pronto. Fue algo que me recomendasteis hace muchísimo tiempo. Y la verdad es que lo necesito. ¿Para qué nos vamos a engañar? Y tenemos también shop, que le podemos comprar madera, piedra... ¡Oh, hasta ventanas y todo! Y muebles, no me lo puedo creer. Uy, Dios, con lo que me gusta a mí la decoración. A mal sitio he venido, tú. Uf. Y puedes, ostras, puedes comprar incluso las recetas. Por ejemplo, para el suelo de maderas o de piedra. Ostras, qué chulo. Bueno, pues aquí ya vendré cuando tengamos dinero. Por ahora, por lo que veo, esta es Maru, ¿verdad? Esta es Maru. Pero yo necesito al otro. Supuestamente... ¿Eso es el hacha de Robin? ¿Eso es el hacha de Robin? Vale, pero esta es Maru. No me digas, ¿en serio? A lo mejor la tenía ella.
Pero ¿cómo es que Sebastián no vive aquí si yo he leído que es el hijo? Y que tengo que ir a su habitación. ¡Oh! ¡Está aquí! ¡Míralo! ¡Es este! Creo que es este. Me cago en la leche. Así que vamos a hacer una cosa. Es la 1 de la tarde. Voy a ir a casa. Voy a coger el Earth Crystal y se lo vamos a entregar a Sam. Creo que se llamaba Sam. Nos dan 150 de dinero y luego nos vamos a poner a plantar. ¿Eh? ¡Ostras! ¿Me acaba de tocar un libro? Hemos encontrado un libro perdido. ¡Oh! ¡No! ¡Otro libro! ¡Me cago en la leche! ¡Qué suerte estoy teniendo! ¡Otra vez! ¡Qué fuerte, tío! O sea, dos libros con dos gusanitos, dos libros. ¿En serio? ¡Qué maldita suerte! ¿Esto se puede recoger o son plantas del entorno? Ah, bueno, son, sí, plantas que puedo quitar y llevarme. Vale, ojo porque podemos mirar en las casas, entonces te dice dónde viven cada uno. Blacksmith, Emily Haley, Jodie Kent y Sam. Correcto, entonces tenemos que ir por el camino todo hacia abajo. Jodie. Yo es que estoy un poco obsesionada con terminar ya lo de conocer a la gente, ¿sabéis? Es que necesito conocerlos ya. Emily, con esta ya hablé. Quítate. Vale, viven aquí, ¿eh? Así que vamos a ver si está Sam y le puedo dar el Earth Crystal. Puf, no tiene pinta de haber aquí ni Peter. Se han ido todos fuera. Voy a hacerlo así. Estas las podemos quitar, ya lo sabéis, porque esto ya no sirve para nada. Oh, Clay, vale, justo eso que necesito también. Y voy a plantar aquí los... ¿Cómo se llama esto? Los pepper. Exacto. Vamos a ver. ¡Ojo! Fertilizante. Aunque el fertilizante debería ponérselo a estas. Ahora que pienso. Así que en estas no lo voy a poner. 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿vale? Luego tenemos aquí 20 pedazos de semillas, ¿vale? Así que 1, 2, 3, 4. ¡Hala! Me cago en... Vamos a hacer aquí 5 líneas. 3, 4 y 5. Como veis, la energía va que vuela, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada. Hombre, tengo 20 de trigo, le podría poner 20 justo aquí. Pero me urgen un poco más las blueberries, sinceramente. Así que esto lo vamos a plantar normal, porque la verdad que esto crece muy rápido. Creo que he visto 4 días o algo así. ¿Vale? Y luego tenemos que plantar 14. 14, 14, 14. Me llega, creo, aquí. No, aquí no. Vale. Vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bueno, no pasa nada, como tampoco lo voy a hacer exacto. Ya se nos está haciendo de noche y estoy bastante exhausta. ¿Sabéis? Así que vamos a plantar el fertilizante por aquí. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 y 14. Ojo que ya empiezo a no ver nada, sinceramente. No sé ya en cuál he plantado y en cuál no, pero bueno. Y las cauliflowers, tío, tengo la duda, tengo la maldita duda de si me sirven o no. Pero bueno, voy a vender esto, 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 esto que todavía no lo quiero. Esta me recupera vida, pero como es de esto blanca, pues mira, es lo que me llevo. Y esto también, Sweet Pea, la vamos a vender. De todas formas, ponedme en los comentarios si estoy vendiendo algo que no debería. O lo que sea, ¿sabéis? Vosotros me lo ponéis. Y la mina no debería de posponerla mucho más porque hace tiempo que no voy y empiezo a necesitar cosillas ya, ¿eh? Bueno, hemos ganado bastante poquito.
Muy poquito, pero bueno, hoy vamos a emplear toda nuestra energía desde buena mañana. Bueno, ya tenemos 800, que no está mal. Vamos a ver el tiempo para mañana. Hoy iba a estar claro y soleado, pero no iba a tener suerte, así que quizá no es el día hoy de ir a las minas. Vale, mañana va a estar también claro y soleado. Y la fortuna, medianamente perturbados. Y la suerte no va a estar de tu parte. Uf. Me dijisteis, creo que cuando la suerte no estuviese de mi parte, que lo que tenía que hacer era pues irme a la playa y buscar cosas o dedicarme a otras tareas un poco menos, pues eso, un poco menos que dependan de la suerte, ¿no? Pero bueno. Tío, es que llevo un lío de teclas, de verdad, entre unas cosas y otras. Vamos a ver. Ok, vamos a llenar aquí la regadera. Tío, qué ganas tengo de conseguir una regadera como Dios manda, ¿eh? No os hacéis idea. Y vamos a empezar a regar aquí a tope. Y como hoy los espíritus no estaban demasiado contentos, lo que voy a hacer va a ser acercarme también por la playa. ¡Eh! ¿Este quién es? Este es uno de los niños del pueblo. Vincent. Mi madre no me deja tener más gummies. Gummies no son chucherías, creo. No estoy segura. ¡Eh, otro! ¿Te conozco? Alex, tío. Si mi pelo no hubiese sido demasiado popular con las chicas, me lo hubiese quitado o algo así. ¿Qué es esto? Ah, estos son este. ¡Uy! ¡Oh! Rainbow Shell, qué bonita, tío. Es preciosa. Todo esto sí que me mola bastante cogerlo, porque la verdad que luego te dan bastante dinerillo, ¿eh? No creéis que no. Te dan bastante dinerete. Y para reparar el puente este creo que también era bastante, bastante pasta. Pero bueno, yo sigo buscando a Sam, ¿eh? ¿Dónde narices estará esta gente, tío? Mira, aquí está la rubia. Hayley. ¡Me cago en tu tía! Te acabo de dar el este de regalo. No me lo puedo creer. Tío, le acabo de dar un regalo que además ni pincha ni corta, porque es que aquí no habíamos venido nunca. ¡Oh, mira! Spice Berry, genial. Yo creo que por eso sí que me van a dar dinero. ¡Ah, amigo! Aquí está esto que apestaba. ¡Anda! ¡Oh, el hacha de Robin! ¡Oh! ¡Bien! ¡Tío, bien! ¡Genial, genial! Genial, tío, hemos encontrado el hacha de Robin. Pero no he encontrado a Sam para darle el Earth Crystal. Si no la encontramos, ¿vale? Si finalmente no la encuentro y por lo que sea, pues no se la puedo dar, pues me lo guardo. ¿Sabéis? Porque estas misiones que pone aquí un temporizador, pues tienen tiempo, ¿sabéis? Pone, por ejemplo, un día, pues claro. Va a ser que no. ¿Por dónde voy? Vale, a Robin creo que puedo ir por arriba. Aquí está. Vamos, tío, ojalá me des algo a cambio, tío. ¡No, Sebastián, no! ¡No, no, 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 no! ¡Te tengo! Está, digamos que esperando que llegue la estación del frío porque se siente más en casa. Este es con el que yo me quiero casar. 0 de 10 corazones. Tío. Es que claro, ahora mismo no llevo nada encima que le pueda regalar, que le guste, creo. Y encima ahora tengo que encontrar a Robin, ¿sabes? Ve si busca a ver dónde está esa mujer ahora. Es que tengo una suerte increíble, tío. Cuando tengo las cosas, no encuentro a la gente. Yo es que flipo. Flipo, pero mucho. A ver si puedo encontrarla por aquí. Son las 4 ya, ¿eh? Aquí está el alcalde. Uy, cuánta gente hay aquí, ¿no? Venga, pasa. Emily. Venga. Venga. ¿Este quién es? ¡Es Robin! ¡Bien! La he encontrado. Digo, ese moño de quién es, parecía un sombrero. Vale. Thank you, ¿cómo que thank you? No, no, no. Ah, 250.
Muchas gracias, tío. Muchas gracias. Por fin. Por fin consigo algo. Dios mío, lo que cuesta, tío. Hay habitaciones y tal, pero nada. Y Sam no es ninguna de estas. Es que ese es el problema. Yo odio, o sea, es que estoy encontrando a todo el mundo menos a Sam. Sé que construir el COP ese, lo de los animales, es también una misión. Pero como es demasiado caro por ahora y no tengo mucho dinero, pues me voy a tener que esperar. Vale, estoy exhausta. Ya está, cojo esto y nos vamos a dormir. No te preocupes. ¡Oh, Dios! Ya está, me voy, nos vamos, ya está, tranquila. Dios mío. Eso sí. Voy a vender aquí un par de cosas, ¿vale? Por ejemplo, esto, porque ya los he entregado en el bundle. Esto también. Esto también. Ostras, es que esto espero que luego no me lo pidan. Podría ser, ¿eh? Pero bueno. Podría ser que me lo pidan, no me extrañaría nada. Vamos a dormir. Y creo que mañana iba a estar de nuevo claro y soleado, pero los espíritus no iban a estar de mi parte. He escuchado un ruido muy raro, ¿eh? Uy, uy, uy. Uy, 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 qué ruido más chungo. 314. Bueno, vamos. Ahí vamos. Poquito a poco. ¡Uy! Un earthquake. Ya os he dicho yo que eso qué es, ¿un meteorito? ¿Qué es eso, tío? ¡Ha cambiado la música! Uy, qué miedo, tío. Toma ya, mira qué música más cachonda, a ver. Vale, va a estar también claro y soleado. Medianamente perturbados, no estarán de tu parte. Y la reina de los... ¡Oh! ¡Pescado cocinado! Genial, hemos aprendido a hacer pescado cocinado. Muy bien, vamos a pagar. Bueno, eso no lo voy a pagar porque si no gasta nada. ¡Oh! A ver. Esto es embarazoso. He perdido mis pantalones cortos. Sí, mis pantalones. Mis shorts, mis pantalones cortos morados de la suerte. Y te lo estoy diciendo a ti porque creo que puedo confiar en ti, digamos, que serás discreta. Y si los encuentras. Pues eso, si los encuentras me los traes de vuelta discretamente. Te lo pagaré bien, gracias. Es el alcalde, tío, es el alcalde. Tenemos una nueva misión. Cauliflower, nivel 40, Build a Cop. Y me quedan tres personas por conocer. Bueno, ya no son cinco. Vale, lo primero que tenemos que hacer. Regar, por supuesto. Por supuestísimo. A ver si crece rápido, tío, ojalá. Y nos forremos este año como si tuviese un mañana. Ojalá sea verdad. Vale, esto era el trigo. Las berries están aquí abajo y lo de ese lado no. Ah, sí, los pepper. Vale. No riegues el mismo sitio. Tenemos de nuevo bastante energía. Se gasta, ¿eh? Se gasta bastante regando, pero bueno. Voy a rellenar. Vamos a regar estas de aquí abajo. Y nos piramos. Tenemos que encontrar unos pantalones morados. La misión de Sam ha desaparecido. Así que el Earth Crystal ya me lo puedo meter en la nariz. Me cago en la leche. Dios, me estoy quedando sin voz. Voy a beber agua. Correcto. ¿What? ¿Se me ha roto una valla? No la riegues, hija mía. Se me ha roto una valla. Pues te vas a quedar así, porque total tampoco las tengo cerradas. Voy a guardar aquí la regadera y yo creo que vamos a enfocarnos totalmente con el silo, ¿eh? Porque tengo aquí esto, el copper y la clay. Ordenarlo bien porque me pone nerviosa que esté todo así. Y el oyster este me lo voy a guardar por si me lo piden en un bundle. Vale, pues si me lo piden en los bundles. ¡Quita, hombre! Oh.
¿Veis? Que tiene estrellitas. Me estoy guardando los de la estrellita amarilla por si acaso. Vale, me queda energía. No es mucha, pero me queda energía. Entonces voy a utilizarla para coger un par de árboles. Hombre, un par de árboles o tres por día. Yo creo que pronto llegamos a los 300 de madera. O eso espero. Eso espero. Vale. Y luego voy vendiendo las semillitas y toda esa historia. Yo creo que bien. Pero se tarda, ¿eh? Se tarda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Dios, pero mucho. ¡Oh! Tenemos nueva misión. Venga, vamos a ver. Spice Berry. Y me paga 240 pavos, Gus. ¡Oh! Ostras, una Spice Berry. Ojo, que Spice Berry, tío, acabo de vender varias. Es que tengo una suerte. Uf, no os digo yo que el juego este es telita. Vamos a la playa. Hoy no puedo ir a la mina porque ya estoy cansadísima. O sea, mirad, mi energía no es muy alta. Y voy a pasar por el museo. Sí. Vamos a pasar por el museo. Porque eso de los libros que encontré me da un poco de curiosidad. ¡Eh! ¡Otro libro! Bueno, tío. Es que estoy que me salgo. Vale, yo creo que se refiere a que la librería se ha expandido en plan de que nuestra colección es más grande. ¿Sabéis? No estoy segura porque a lo mejor no se refiere a eso, pero yo creo que sí. Voy a recoger cosas hoy para venderlas, pasar el día, que ya me queda poquita energía. ¡Oh! Gusanetes, dime que es otro libro. ¡Ostras! ¡Un ancla! ¿Y qué hago con un ancla, tío? Vale, aquí estamos donde se pueden abrir las geodas. Y aquí ya estamos en el museo. ¿Veis? ¡Buah! Mira si hay aquí nuevos libros. Vamos a ver qué nos dice Gunther. Donar al museo. Me deja donar el ancla. Genial. Y aquí tenemos libros, pero no entiendo qué es esto. ¡Uy, uy, 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 uy! A ver. Forestal. Vale, dice algo así de que los verdaderos forestales dejan las áreas salvajes o... Sí, las áreas salvajes las dejan así, no limpian... No limpian los árboles, ni las plantas, ni las piedras de las áreas salvajes porque se deben, digamos, quedar así y es un espacio... Pues eso, salvaje, ¿no? El verdadero forestal sabe cultivar todas estas cosas salvajes en su propia granja. Ah, o sea que estos son cosas que puedo aprender. Es un libro de Marnie. Los animales son realmente sensibles. Les encanta ser mascotas cada día y prefieren comer, digamos, joder, ¿cómo se dice esto? Plantas, digamos, plantas o césped fuera que heno de este seco. No les gusta estar fuera cuando llueve, creo. Los animales contentos producen mayor calidad o mayor calidad de productos o productos de mayor calidad. Digamos, ¿qué profundidad tienen las minas, más o menos? Vale, esta, digamos que esta pregunta se ha planteado muchísimas. Por muchísimos exploradores durante años en Stardew Valley. Y la verdad es que realmente nadie lo conoce, nadie lo sabe. O realmente, digamos, o que nadie lo ha dicho, nadie se lo ha contado a nadie. Desafortunadamente, muchos de estos, digamos, de esta gente que se ha aventurado en las profundidades de las minas nunca volvió. Sin embargo, ha habido muchos aventureros, digamos, no sé, Bolt, cómo traducirlo exactamente, que han viajado muy profundamente en las minas y han resurgido, o sea, han sobrevivido y han vuelto a salir, digamos, con cosas muy interesantes. Aparentemente hay tres áreas distintas en las minas, cada una con monstruos y tesoros únicos. Algunos aventureros hablan
de unos lagos subterráneos gigantes y de extrañas criaturas. Pero ninguna nada de esto ha sido probado. Vale, estos son trucos para cultivar. Usa fertilizante para mejorar la calidad, reducir, digamos, el tiempo de, pues eso, de crecer y tal. Los árboles de frutas tienen una estación entera para crecer, pero requieren muy poco mantenimiento. Mantén el área de alrededor limpia o no crecerá, o algo, digamos, de esto no va a crecer prósperamente. Vale, los crops van a morir una vez la estación termine. A no ser como, por ejemplo, corn, que esto es maíz, creo, que crece en múltiples estaciones. Vale, y algunos crops, como por ejemplo el kale, que ahora mismo no me acuerdo qué era, es esta como habas o algo así, no sé. Y el trigo necesitan ser, digamos, recogidos o sembrados con la hoz. Vale, ¿cómo coges tantos peces? Para mí, digamos que toma demasiado tiempo, que es larguísimo, me cuesta mucho. Digamos que tú tienes que coger la decisión o algo así de ser un verdadero pescador. Y a partir de aquí tu velocidad de pesca se va a incrementar. Entonces estás diciendo que incrementando mi skill o mi habilidad de pesca me hará pescar más rápido. Y dice, correcto. Vale, vamos a dormir. Vale, porque... Porque sí, porque así ganamos dinerito, pasamos una noche más, día 3 o tercer día de verano del año 1. Uy, qué tristeza de cosas he ganado, Dios mío. 4 o cuarto día de verano. Y aquí está la clave, vamos a ver. No entiendo muy bien por qué no tengo clay. Esto lo podemos vender, que me lo habéis dicho. Esto me lo voy a guardar. Fertilizante solo tengo 3, pero podemos hacer mucho más. Mirad. A ver. Crafting. Crafting. Porque he cogido muchísimos saplings. Así que tenemos 48. Tenemos menos de piedra. Podemos hacer un staircase. Oh, esto es para bajar niveles en las minas. Pero tengo entendido que luego desaparece. Tengo entendido que luego desaparece. Y eso no me hace mucha gracia, pero bueno, me guardo el fertilizante, esto me lo llevo, esto también. A ver. Ojo, tengo algo más con blanco, este y este. Seaweed, herring. Y esto para recoger ciertas plantas, que no se me olvide. Vamos a ver el tiempo. Vale. Claro y soleado. Jolín, la suerte tampoco va a estar de mi parte mañana. Bueno. Dorado. En los lagos Forest. Durante el día. Ostras, pues podríamos pescar, ¿eh? Es un consejo de pesca. Podríamos pescar. Y además no estaría nada mal. A ver qué nos hace falta. A ver. Son 10 de clay. ¿Y la clay cómo se conseguía? Creo que simplemente tenía que hacer así, ¿no? O así. ¿O no? Definitivamente no quiero ir a nada si eso es lo que me vas a preguntar. No, tío, yo quiero darte un regalito. Lo que pasa es que no me he traído nada. Vamos a darle un lingote. No, tío, esto es muy cutre. Lo que pasa que yo qué sé. Sí, se ha quedado en plan. What the fuck, ¿me acabas de regalar un lingote de copper? Por cierto, yo creo que debe ser ya el cumple de alguien, ¿eh? ¡No!
De hecho, es el cumple de Jazz. ¡Oh! Un momento, voy a mirar qué le podemos regalar. Vale, le podemos regalar justo la Sweet Pea, que es aquello por encima. Así que solo tendría que encontrar a la niña, que como siempre va a ser lo más complicado. ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¿Era esta? ¡Sí! ¡Te has encargado de mi cumpleaños! ¡Muchas gracias! Genial, genial, genial. Estamos mejorando una relación más con Jazz, mirad. Y a esta que le he dado un regalo que te cagas sin querer, tío. Le he dado un regalo, pero un regalazo. Una concha de esas ahí de arcoíris súper chula. Y se la he dado así, tal cual. ¡Hala, de gratis! Madre mía. De verdad, ¿eh? De verdad, de verdad. Nada, tío, ni Spice Berry ni nada. Nada de nada. Vale, efectivamente pone que se puede conseguir de forma muy random cuando, pues cuando picas tierra o cuando coges gusanos y tal. Entonces no entiendo por qué a mí todavía. ¿Por qué narices a mí todavía no me han dado nada? Es que no lo entiendo, tío. De verdad os lo digo, ¿eh? O sea, no lo pillo. Tengo muchísimo fertilizante. Nada, las cauliflowers solo son de primavera. Así que por ahora va a ser que nada. ¿Y sabéis qué os digo? Que me la pela y mucho. ¿Cómo esté la cosa de los espíritus? Hoy me voy a ir a las minas. Vamos a gastar nuestra energía allí. Voy a llevarme plantas que me puedan ayudar. Que ahora mismo no tengo ninguna. ¡Qué guay! Vale, y ya está. La caña de pescar la voy a dejar. Y la azada, mira, la azada me la llevo porque sí. Porque igual y la necesito. Pero bueno, vamos a mirar esto. Regamos y me piro. Beautiful y sunny. Pues sale. Fortuna. Medianamente perturbados, como siempre. Vámonos. Estamos un poco pelados de energía, pero si consigo llegar a la capa de abajo. Se pone esto chu. ¡Wow! ¡No! ¡No! ¿Me muero? ¡No! ¿Qué haces, loca? ¡Uy, Dios! Aquí hay mucho bicho. Voy a morir. Muero, chicos. Voy a morir. ¿Qué dices, tío? ¿Pero quién es capaz de resistirse a esto? Voy a morir. ¡He muerto! ¿Qué voy a perder, tío? ¿Voy a perder muchas cosas? ¿Sita? Levanta, despierta. Tengo daño inconsciente en las minas. Estás. Pues eso, que has tenido suerte de haber sobrevivido, digamos. Es un poco más cuidadosa la próxima vez. ¿He perdido todo? He tenido que golpearme la cabeza muy fuerte. He olvidado todo sobre los últimos 10 niveles de la mina. También he perdido como 200 de dinero y 3 ítems de mi inventario. Tío, qué mala suerte. Me cago en. He perdido lo que había cogido, hombre. Tengo una amatista. Y algunas. He perdido la espada. La madre que me parió. Te dan. Por lo que veo, te quitan 3 ítems aleatorios del inventario. En este caso me han quitado la espada, que me da bastante rabia, la verdad. Tío, qué mala suerte, joder. Qué mala suerte. Y son las 6:40 de la tarde, ¿eh? No te lo pierdas. Llevo todo el día ahí metida. Un conejo. Me parece a mí que no va a ser posible lo del silo. En el siguiente episodio sí, porque 10 de clay no es tanto. De hecho, tenía creo que ya uno que lo he dejado en casa, creo. Ah, de hecho, hoy es día 5. Ostras, ya no sé en qué día me quedé inconsciente. No sé si es el mismo día. Supongo que sí. Ya llego, hombre. No te me mueras por el camino. 10 de vida, adiós. Uf. Ya está, duerme, duerme. Dormir. ¡Vamos! Nivel 2 de combate. Me han sumado 5 de vida y ahora puedo craftear un elixir de vida. ¡Ostras, Pedrina! A ver qué necesito.
todas formas, lo vamos a dejar por aquí. Voy a ver solamente cómo se craftea. ¡Ostras, chaval! Todo lo que necesito. Uf. Pues nada, vamos a dejarlo por aquí porque, madre mía, tú, lo que me está costando este episodio, las cosas que quería hacer que no me salen, oye, no me salen. Pero bueno, espero que os haya divertido, podéis dejarme cositas en los comentarios, suscribíos si queréis seguir las series y nos vemos en el próximo episodio.